Yo me recosté en la cama, rompí ropa y zapatos con la puerta semiabierta, porque yo no me he acostado, ¿sabes? Entonces, cuando yo vine a despertar, ya los equipos de música no estaban ahí. Cuatro equipos de música con dos radios y dos bocinas. Me llevaron también un celular. Le quitaron del estuche, me dejaron el estuche vacío y se llevaron el celular. Me llevaron seis cuchillos de cocina. Solamente eso. ¿Y dónde fue eso, Néstor? En la José de los 148. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Eso fue ya como a las 11 de la noche. ¿En qué sector fue eso? En la José, ahí en Sánchez Mirabal. ¿Sector Hermana Mirabal? Bueno, yo lo compré un solo equipo, compré eso por 5.000, uno solo. ¿Y cuántos fueron? Fueron cuatro. ¿Qué pedirle a las autoridades entonces? ¿Qué le pide a la policía? No, vine ahora. ¿Pero qué usted le pide a ellos? ¿Qué usted quiere que? Yo quiero, como decir, como yo no lo vi, pero yo tengo como conocimiento de una persona. ¿Usted más o menos sospecha de alguien? Sí, sospecho de un pipero que vive allá. Y me había hecho un robo a la vía pública. Y ese, él no se deniega, dijo, sí, yo lo tengo en casa, pero no lo encuentro para devolverlo. Bueno. Tiene más de dos meses que me habla de eso. Y no, nunca me lo entrega. Bueno, ¿cómo el nombre suyo? Néstor Bastardo. Néstor Bastardo, ¿a qué usted se dedica? Yo. ¿Qué usted hace? Seguridad. No se llevaron los estuches, los cartuchos, porque lo cagaban los bolsillos, vea.